Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan y vamos a recordar las palabras de Jesús cuando habla con los judíos y dice en San Juan 8, específicamente el verso 31, que estos judíos habían creído en él. No solamente eran miembros del pueblo judío, sino que habían creído en él. Y el Señor le dice a estas personas que conocen las escrituras, que saben eh, lo que Dios ha hablado en su palabra, y todo lo que Jesús decía estaba en la palabra escrita en la ley, en los profetas, en los salmos, el Señor dijo esto, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. En esto encontramos, en este versículo, una acción que lleva a otra. Dice, si permanecen en mi palabra, si nosotros tenemos ese anhelo y deseo en nuestro corazón de estar en la palabra, de leerla, de estudiarla, de meditarla, de aplicarla a nuestra vida. Dice el Señor, entonces ustedes serán mis discípulos, ustedes van a ser mis aprendices. El Señor le hablaba a multitudes y todos le escuchaban, y muchos iban porque después había comida, había pescado, había pan, habían milagros, pero el Señor habla de personas que lo sigan, que sean enseñables, que sean dispuestas a aprender lo que él quiere. Ustedes serán mis discípulos y entonces, miren, permanecer en la palabra, ser discípulo del Señor, dice, conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres a ustedes. Ellos inmediatamente pues dijeron, pues no somos nosotros esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que sean libres? Y el Señor dijo esta palabra y esto es lo que nos lleva a nuestro estudio. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si una persona practica algo que Dios desaprueba y esa persona lucha por romper con ese hábito, lo más seguro es que no lo va a hacer porque solo Jesús puede librarnos del poder del pecado hace ocho días estábamos meditando en la naturaleza del pecado y esto que hablamos hermanos amados es leemos en la escritura confiando que el espíritu santo le enseña a nuestro corazón que lo que abrir, abrir el libro nosotros podamos tener un entendimiento espiritual Hablamos del pecado no como algo religioso, sino como los griegos mencionaron el pecado, como cuando alguien falla, falla en alcanzar el propósito, falla en alcanzar la voluntad de Dios, falla en vivir por la guianza del Espíritu Santo, a ese fracaso espiritual que muchas veces se vuelve en un fracaso moral, económico. Es lo que la Biblia llama el pecado. Y, y mencionamos que el pecado entró en el mundo por Adán y con el pecado entró la muerte. Con el pecado vino el juicio de Dios y el pecado ejerció gobierno, dominio, formó un reino de esclavos. San Pablo dice en Romanos 6.6 para que ya no seamos esclavos del pecado. En algunos casos en la obra del pecado es tan evidente. Una persona que es muy común verlo en el alcohol o en las drogas y nosotros nos damos cuenta que está dominado por un vicio. El que es drogadicto es un esclavo de su vicio. Pero hay otra clase de pecados que son pecados en la mente, en el corazón, pecados que están atrapando la mente de los cristianos. Pecados que al estar guardados ahí por años se manifiestan después eh, físicamente, las personas ya lo realizan, entonces ya se ve que hacen el pecado, pero son cosas que siempre estuvieron en la mente y en el corazón. Por eso San Pablo dice: para que ya no seamos esclavos del pecado. Y la versión de las Américas dice: para que no obedezcamos sus lujurias. De tal manera, el pecado se hizo una ley, algo que atrapa a los hombres, algo que los gobierna, los domina y que no se puede evitar. Además, el pecado tiene su astucia, su capacidad de engañar, de acechar, de seducir y de apartarnos de Dios. Porque al final, eso es lo que el diablo y el pecado logran: que una persona sea parte de Dios, de su voluntad. Y lo malo es que el pecado es atractivo. El pecado no es algo grosero, no es algo que la gente lo pueda rechazar, sino que siempre se presenta como una tentación. Hoy vamos a estudiar las consecuencias del pecado. Nosotros debemos conocer la escritura para saber qué pasará después. Si la persona peca, ¿qué pasa después? Y esto lo encontramos, vamos a ir al libro del Génesis, en el capítulo 2, primer libro de la Biblia, en el verso 16, dice que el Señor, Jehová Dios, mandó al hombre, mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, todo lo puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dejó una sentencia. Si violas la palabra, si desobedeces, habrá una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte. Pero la muerte es algo tan profundo que no se queda nada más en el nivel físico, sino que la muerte tiene una repercusión eterna. Lo que nos aflige a nosotros, lo que nos atormenta y a veces intimida es pensar en la muerte física. Si me voy a morir de una enfermedad, si me voy a morir de un cáncer, que, que no me atropelle, no me gustaría morir quemado, no me gustaría morir ahogado, no me gustaría morir en un avión, no me gustaría morir en un tren. La gente tiene muchos temores. Pero esa no es la parte más terrible de la muerte, sino lo que la Biblia llama la segunda muerte. Cuando el Señor venga... Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que creyeron van a resucitar primero. ¿Y qué pasa con los otros muertos? Esos resucitarán después. Pero el libro de Apocalipsis dice que resucitarán para condenación, para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la más terrible. Todos vamos a morir, todos estamos bajo una sentencia de muerte, pero lo terrible sería pasar a la eternidad sin Dios, sin Cristo. Nos duele que alguien parta, nos llena de lágrimas, de tristeza el corazón que alguien muera, pero cuando hay esperanza, hermanos, cuando hay salvación, también eso calma el corazón, porque tenemos esperanza del más allá con el Señor. Pero cuando alguien muere sin Cristo, cuando alguien muere alejado del Señor, cuando alguien ha muerto dándole la espalda a Dios, entonces no sabemos qué va a pasar con su vida. Dios dio esta sentencia, el día que de Él comas, ciertamente morirás. Y eso entonces, dice la Escritura, entró la muerte. Y la muerte afecta en lo físico, corta la vida, se cancela la vida. Se acaba la vida, pero la consecuencia terrible de la muerte es la segunda muerte, la eternidad. Ahora Romanos 6:23 nos dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. La muerte pues es algo que está en la escritura como una consecuencia del pecado. La muerte muchas veces en los caminos del mal, la muerte se acelera. La muerte viene a la vida de los seres humanos antes de tiempo. Job habla de que Dios en sueños le revela al hombre su consejo porque no quiere que el hombre muera antes de tiempo. Las personas que persisten en hacer su voluntad, en vivir a su manera, andan en un camino que no es de vida, es un camino de muerte. Las personas que se alejan de Dios, entre manos acercamos a Dios, más vida. Y entre más nos alejemos de Dios, más muerte. Muerte moral, muerte espiritual, porque el pecado es una es un alejamiento, una separación de Dios. Así que lo primero que tiene el pecado es muerte. Muerte física, porque morimos como una consecuencia del pecado. Pero eso no es lo más grave, lo más grave será la muerte segunda, la separación eterna de Dios. La segunda cosa que trae el pecado, hermanos, se llama culpabilidad. El pecado, al violar la ley de Dios, al quebrantar el mandato de Dios, y uno quizás lo pueda hacer por satisfacción, por placer, por la razón que sea, inmediatamente hay un impacto en el nivel de la conciencia. La conciencia del hombre detecta en su interior que algo no está bien, que algo está mal, uno no puede sentirse bien. Ahora, el pecado es tan engañoso que hace a las personas creer que están bien. Entonces las personas empiezan a justificar lo que hacen. Cuando Dios habló con Adán, no le preguntó a Adán, ¿por qué lo hiciste? Fíjense lo que dijo Dios. Dios ya sabía, sin embargo dijo Dios, ¿qué has hecho? Esa es la pregunta que hace Dios. Cuando un niño le pega a su hermanito en la casa, nosotros deberíamos preguntarle, ¿qué has hecho? Porque si le decimos, ¿por qué le pegaste? En ese momento le da al niño la idea de justificarse. Porque me molestó. Porque me quitó. Porque me arrebató. Si le decimos a las personas, ¿por qué lo haces? Eso lo lleva a un punto donde las personas se pueden justificar. Dios primero pregunta, ¿qué has hecho? Porque eso ubica a la persona tanto en la acción, en lo que ha hecho como un acto, como en la intención, en el por qué lo hizo. Adán trató de justificarse. ¿Y qué dijo? Tuve miedo. Ahora, la culpa lleva al miedo. Y cuando Satanás ataca al ser humano, lo ataca en el nivel de su conciencia, lo acusa. Vamos a, al libro de Isaías, en el capítulo 6, hay algo muy interesante acá para tocar esto que estamos hablando. Isaías, dicen los historiadores, era un sacerdote. Él entró al templo, era un sacerdote y un profeta. Dice en el capítulo 6, cuando él vio la manifestación de la gloria de Dios y vio los serafines que estaban adorando al Señor, la reacción de él, ahora piensen en esto, él es un sacerdote que está ministrando en el templo, él está con el incienso, está orando, está... Eh, Declarando las escrituras, los salmos, está rezando, clamando, pidiendo, rogando por el pueblo. Esa era la función ahí del sacerdote. Ahora, ¿qué, qué encontramos acá? En verso 5: dijo él, ¡ay de mí! Que soy qué? muerto. Miren esto: porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué nos hace pensar este versículo? Que tal vez Isaías tenía una forma de hablar pesada o grosera o de vez en cuando se le salían algunas. Qué malo Isaías, ¿no? Y qué bueno nosotros que siempre hablamos bien. Aquí tenemos al profeta que, mire, él estaba normal normal haciendo la oración, presentando el incienso, ahí en la presencia de Dios. Pero cuando se manifestó la gloria de Dios, Él reconoció realmente cómo estaba delante de Dios. Porque nosotros podemos tener la apariencia de algo, pero cuando se manifiesta la gloria de Dios, entonces, caray, nos reconocemos como somos. Y Él dice, ay de mí. Me voy a morir aquí. ¿Por qué? Porque dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y cuando él reconoce su culpa, reconoce su condición, dice el versículo 6, que voló hacia mí uno de los serafines, esas criaturas angelicales que están directamente en la presencia del Señor, ante el trono del Señor, adorando día y noche. Y dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con qué? Con unas tenazas. Este personaje toma el carbón con unas tenazas y dice que hizo algo. Ese fuego santo donde lo puso sobre mi boca. Hermanos, ¿qué necesita nuestra boca? Un carbón de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, para que nuestro lenguaje sea exclusivamente en alabanza, en gloria de nuestro Dios. Y abramos nuestros labios para orar, para bendecir a Dios. Para orar por otros, para darle gloria a Él y para compartir su palabra. Y dijo: Fíjense en las palabras de este Serafín: dice: He aquí que esto tocó tus labios, y miren, y es quitada qué? ¿Tu qué? Tu culpa. ¿Y qué más? Isaías era un ministro un sacerdote, y él sabía cómo hablaba. Tal vez los demás sacerdotes no lo escuchaban, tal vez otras personas no se daban cuenta. Son como quizás como alguna persona que va en su carro, va manejando, pero se le mete a alguien bien feo y entonces le salen sapos y culebras por su boca. Y quizás viene tarde al servicio y entonces viene con mucha prisa y está justificado. Y echa maldiciones y dice cosas y viene a la alabanza. Y después levanta las manos y canta sus alabanzas a Dios. Algo así estaba pasándole a Isaías. Isaías dice, soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Y cuando este personaje toca sus labios, le dice que ha hecho dos cosas. Con ese carbón encendido le dice, te es quitada tu culpa. Porque el pecado, si es escondido, tiene culpa. Si es visible, tiene culpa. Todo pecado trae culpa. Trae una mancha en la conciencia. Uno no puede evadirlo, no puede negarlo. Es como el que... Bueno, el mejor ejemplo de la manera más sencilla, ¿alguna vez te comiste las galletas en la casa? ¿Te comiste los chocolates siendo niño? ¿Nunca lo hicieron ustedes? De comerse las galletas, el chocolate, y cuando lo sorprenden, ¿qué dice uno? Yo no fui. Yo no fui. Y las pruebas, las evidencias que dicen, que las manos están embarradas de chocolate. Que la cara, la camisa está embarrada de chocolate. Pero ¿qué dice el niño? Yo no fui, yo no fui. Digo, a la gente la agarran con las manos en la masa y ¿qué dicen? Yo no fui. Es un malentendido. Pero miren, hay gente que es experta para negar la culpa. Es experta para argumentar y pelear y demostrar que no, que no han pecado, que no lo hicieron. Pero hay algo que en la conciencia nos acusa. El pecado trae muerte, pero trae algo más. Trae culpa. Y la conciencia es manchada por el pecado. Uno sabe en su conciencia que uno le ha fallado a Dios. ¿Puede uno decir que era la moda, que fue una cosa, que fue otra? pero la culpa no se la quita nadie. Lo que el ser humano desarrolla es una capacidad de anular la conciencia. O sea, un pecado lleva a otro más. Se recuerdan que en Hebreos 3 dice que el engaño del pecado endurece la conciencia. Por eso algunas personas tienen la conciencia... Endurecida, encallecida, que pueden hacer algo malo, se sienten bien. No lloran, no se arrepienten, solamente lo hacen y, y lo esconden. Es como se limpian la cara con del chocolate y dicen: No, aquí no pasó nada. Y así son, se levantan y al día siguiente hacen lo mismo y viven así. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Imagínense a lo que vino el Espíritu Santo. Para convencernos, para que en nuestra conciencia aceptemos que somos pecadores, que lo necesitamos, que necesitamos el perdón de Dios. Y aquí está un sacerdote, está en el templo, y el serafín le dice: Se ha quitado tu culpa y se ha limpiado tu pecado, tu acción, tu acto. Son dos cosas diferentes, las podemos ver. Por un lado, él tiene en su conciencia, tiene culpa. Y por otro lado, tiene las acciones de hablar de una manera que no debía hacerlo. En Romanos, en el capítulo 2, entre el verso 14 y 15, hay algo que todos los seres humanos tienen, dice el apóstol Pablo. En el versículo 15, porque está hablando, en el verso 14 nos dice que habla de los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo judío, y él menciona este acto: dice, los gentiles que no tienen ley, que no la conocen, no viven bajo la enseñanza o la guianza de la ley. Y esto, miren, esto muchas personas se lo han preguntado, tal vez ustedes es uno de esos, que dice, Oiga, ¿y qué pasa con aquellos que nunca han oído del Evangelio? ¿Qué pasa con cuando los esquimales morían? ¿Cuando los africanos no recibían el Evangelio? ¿Qué pasa con esas personas? Aquí nos vamos a encontrar la respuesta. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza. Por su manera de pensar, de entender, por su conciencia, para determinar si algo es bueno o es malo. Piensen en esto: una persona no conoce la ley, sin embargo, en cualquier lugar se sabe que robar es malo, ¿sí o no? La persona que roba inmediatamente lo esconde. En la infancia ocurre algo porque todavía no hay una conciencia de la. Propiedad, de, del respeto a lo ajeno, eh, en una etapa de la infancia, pero es una etapa pequeña, eh, no crean que, que alguien de 20 años se pueda percibir que no sabe lo que es robar. Un niño lo que hace es que agarra algo y se lo echa a la bolsa, lo esconde, lo pone en otro lado, es un niño, pero ¿cómo está actuando? De una manera que sabe que no es buena. El niño que se come las galletas se va a un lugar solito donde nadie lo encuentre y ahí se come las galletas. ¿Me explico? La persona en su corazón tiene el sentido de la ley. Por eso la escritura nos dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, actúan conforme a la voluntad de Dios. En cualquier cultura se le debe respeto a la madre, sí o no, a los padres, en cualquier cultura. Y hay personas que no son cristianas, pero son respetuosos de sus padres. Y en eso hay un deseo de ayudar y hacerle bien a las personas que honran a los padres. Ahora dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, este es el importante, mostrando... La obra de la ley. ¿Cómo? Estas personas que expresan, que manifiestan la obra de la ley, la enseñanza de la ley, ¿qué dónde está? En el corazón. Así que Dios ha puesto un entendimiento de lo bueno y de lo malo. Por eso todos los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Un sensor, algo que nos dice cuando algo es bueno y cuando algo es malo. ¿Les ha pasado eso? Por favor, indíquenme, levanten su mano. Si alguna vez a ustedes les ha pasado en su conciencia que les está diciendo sí, adelante, no hay problema, o que les dice no. ¿Y, y qué hacemos a veces? Eh, tan sencillo, hermanos, cuando ya uno va por el catorceavo taco. ¿Qué dice la conciencia, el estómago, todo? ¿Qué dice? Ya no. Ya no. ¿Y qué dice uno? Un, todavía hay espacio para uno más. El último y nos vamos. O sea, todo nos está diciendo que no y sin embargo nosotros seguimos. La conciencia es un sensor en nuestro interior. Nos dice que algo no está bien. Se nos salió una palabra. Respondimos de una forma. Inmediatamente la conciencia, ¿qué dice? No estuvo bien. ¿Qué deberíamos hacer inmediatamente? Disculpa, no lo debía haber dicho así. No debía no debí haber dicho eso, no debía haber usado esa palabra. Debía haber usado otra, decirlo de otra manera. Hermanos, el secreto de la vida cristiana es mantenernos sensibles a la conciencia. Porque el Espíritu Santo siempre apela a nuestra conciencia, siempre nos va a hablar en la conciencia nos va a decir si algo está bien, algo está mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantenernos sensibles. Por eso también dice el apóstol Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. Cuando él nos habla y nos dice una vez, nos dice otra vez y nosotros nos hacemos como como que no es conmigo, ¿verdad? Como cuando le están llamando a uno y uno voltea a ver para otro lado y se hace uno pato. Pero es con uno, el Espíritu Santo está hablando directamente a nuestro corazón para decirnos no. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que estas personas que no conocen la ley muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones y vean lo que sigue, dando testimonio su conciencia de lo que es bueno y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos o, sea, o nos acusa o nos defendemos pero la conciencia siempre va a ser su tarea y gracias a dios hermanos si tu conciencia es capaz de percibir que algo está bien o que algo está mal gracias a dios si la conciencia está alerta dice dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que el pecado trae muerte y trae qué más? Culpa. Pero trae una cosa más. ¿Se recuerdan Adán que dijo en el huerto? ¿Tuve que Miedo. ¿Qué hizo Adán cuando sintió miedo? Se apartó de Dios. Se alejó de Dios. Hermanos, si uno hace algo malo y uno no lo reconoce, inmediatamente uno no viene al Señor, la conciencia se endurece. Uno inmediatamente ¿qué hace? Como Adán, se aleja. Uno puede poner como excusa la iglesia. Es que ahí no me saludan. Ahí yo voy y, y me siento eh, fuera de lugar, eh, la iglesia y la gente da argumentos, da razones. Con el paso de los años las personas se hacen expertas para juzgar o criticar a la iglesia. Acabo de oír algo que dice, en el trabajo un jefe te maltrata, te regaña, a veces te exhibe. Y, ¿Y solo por eso dejas el trabajo? ¿Qué hace la gente? Al día siguiente, ¿qué hace? Vuelve al trabajo. Y dice esta persona, pero el pastor le llama la atención a los hermanos, ¿y qué hacen los hermanos? Se cambian de iglesia. Digo, en el trabajo los maltratan, pero en la iglesia son muy frágiles, no reciben la palabra, mejor se cambian. Y. En mi vida, en mi experiencia, en todos mis años, pocas personas tienen razón para cambiarse de una iglesia. Muy pocas personas. Porque la mayoría de las veces las personas llegan y dicen, si es que llegan, pues porque otro buen porcentaje nomás desaparece del escenario. Pero muchas personas llegan y dicen, Pastor, quiero hablar con usted porque nos vamos a retirar de la iglesia. Me ha tocado, hermanos, aquí. Allá y más allá, en muchos lugares, en muchas, en muchas ciudades diferentes, me ha tocado escuchar a las personas cuando dicen, nos vamos a retirar, pastor. O sea, no es algo que quieren plantear, orar, sino que ya toman una decisión y se desprenden del cuerpo fácilmente. Porque uno debe entender, hermanos, que cuando Dios nos junta, nos une, como en el matrimonio, en el matrimonio Dios une a dos personas para que echen raíces profundas, para que sean, como dice el Salmo 1, como un árbol que echa raíces profundas. ¿Y qué hace un árbol? Se anda cambiando de jardín. ¿Qué hace un árbol? Se profundiza. Que echemos raíz y que después, ¿qué hagamos? ¿Qué hace un árbol grande? Da sombra. El sueño que tuvo Nabucodonosor de un árbol grande. Y dice que venían las aves a ese árbol. Y que daba mucha sombra. Y que le dijo Daniel: Ese eres tú. Eres un árbol. Y han venido de muchos lugares a recibir de tu apoyo, de, de, de lo que tú tienes para dar. Pero ¿qué fue lo que vio Nabucodonosor? Que el árbol lo cortaron. Vas a perder el reino. Pero le dice Daniel todavía, pero mira, estás a tiempo, haz justicia, arregla las cosas, arrepiéntete de lo malo, haz justicia, haz lo bueno. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? No escuchó la palabra. Tuvieron que pasar siete años de locura para que él entendiera que que hay que agradar a Dios, que hay que hacer su voluntad. Y para que él llegara a un pensamiento que para nosotros, hermanos, es tan sencillo, ¿saben qué dijo Nabucodonosor? Ahora entiendo que Dios gobierna en el reino de los hombres. Ahora entiendo. Ya me cayó el 20, ya me explicaron. Tuvo que pasar la locura para que él pudiera entenderlo. Así que el pecado nos aleja de Dios y nos aleja de la comunión de la iglesia la primera carta de juan dice si andamos en luz juan 1:7 si andamos en luz como él está en luz saben que tenemos comunión tenemos armonía nos llevamos bien tenemos entendimiento estamos claros no escondemos nada dicen que la acción de darse la mano para saludarse Viene de una demostración pública, no traigo armas, no te voy a lastimar, no tengo algo para herirte, te doy mi mano abierta, franca aquí, para estrechar la tuya, porque no traigo nada para lastimarte, para hacerte daño. Cuando nosotros vemos la respuesta de Adán, en realidad, hermanos, la hemos repetido nosotros también. Él se alejó de Dios. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y no que Dios no supiera, porque Dios sabe dónde estamos y dónde estuvimos. Adán dice, tuve miedo. Y hay otra reacción. Tuve miedo y qué. Y me escondí. Bueno, hay un salmo que dice que no nos podemos esconder del Señor. Podemos hacer el intento de correr como Jonás, huir de la presencia de Dios, pero jamás una persona logrará hacerlo. Salomón dijo, el hombre puede huir hasta la muerte cargando la culpa y nadie lo va a perseguir. Proverbios 28.1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. La persona que ha hecho algo sabe en su interior que ha hecho algo malo. Muerte, culpa, temor, acusación, vergüenza. El pecado no tiene nada bueno para nosotros, hermanos. Todas las consecuencias del pecado son malas. Así que Adán está diciéndole a Dios. Tuve miedo y me quiero esconder. ¿Qué necesita uno, hermanos, realmente? Volver al Señor, ¿no? Reconciliarnos con Él. No guardarlo, porque el pecado, cuando uno lo guarda y uno lo mantiene, eso va a ser como una olla de presión. Después vienen los nervios, los tic nerviosos, el insomnio, la falta de memoria, un montón de problemas. Y los médicos dicen, pues debe ser estrés y ese estrés y ese estrés. Pero pocos psicólogos consideran la culpa como un detonante de todos los problemas emocionales. Pero en la Biblia lo tenemos muy clarito. Adán tuvo culpa. Tuvo temor, quiso evadirse, quiso esconderse, y otra cosa, quiso cubrirse. Se pusieron unas hojitas de, de higo. Qué labor, ¿verdad? La que hicieron, porque dice que las cosieron. Me imagino que pues, ahí había suficiente en el jardín como para cortar las hojas y tratar de cubrirse y aparentar que aquí no pasó nada. Pero hermanos, Dios nos conoce. Amén. La culpa, cuando ataca nuestra conciencia, provoca algo más que se llama condenación, porque entonces una persona se siente condenada, se siente culpable. Y hay personas que van a orar y quieren orar y pero no se sienten con la libertad de hacerlo, porque saben que hay algo que no han resuelto. Así que les da vergüenza y se sienten otra vez condenados. Entonces viven bajo condenación. Cuando Cristo perdona los pecados, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación es un estado en que el enemigo nos mantiene, no solamente acusándonos, sino que ya nos dice, eres culpable. No mereces que Dios te conteste, no mereces las bendiciones, no mereces esto. Entonces las personas dicen, bueno, yo, yo, yo sí quisiera triunfar, pero en el fondo saben que, que no lo merecen. Entonces las personas viven con un conflicto interno, con muchos remordimientos, porque la condenación mantiene a las personas con vergüenza. Se sienten desaprobados delante de Dios. Pueden orar religiosamente. Si alguien les dice, puedes orar, por favor, ora por los alimentos, pues oran porque han aprendido a orar. Pero oran con un sentimiento de vergüenza, de reproche, viven bajo remordimientos. Vamos al Salmo 51, que tenemos aquí a un hombre que fue bastante sincero para decir cómo se sentía y escribir su oración. En el Salmo 51, en el versículo 2, David dijo, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué es? Iniquidad. Lávame. Límpiame. Límpiame de mi pecado. Verso 3. Ahora él dice esto pero necesitó ayuda. En el versículo 3 tenemos a David diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones, yo las reconozco, pero les quiero hacer una pregunta, ¿no necesitó la ayuda de Natán? Que fuera a hablarle y decirle, un hombre tenía una oveja y otro tenía muchas ovejas, y el de las muchas ovejas le quitó la oveja al de una. Y David dijo, ese hombre es digno de muerte, que pague cuatro veces. Bueno, le dice Natán, pues ese hombre eres tú. Así que debemos entender cómo ahora David está diciendo, yo reconozco mis rebeliones. Fíjense que no dijo mi rebelión, mis rebeliones, porque un pecado lo llevó a otro pecado y ese otro pecado lo llevó a otro pecado. Por eso David dice mis rebeliones en plural y mi pecado está qué está qué siempre delante de mí ¿de qué habla esto, hermanos? Cuando a una persona se le viene constantemente su pecado y constantemente y constantemente está ahí un ataque en su mente y esa persona quiere orar y quiere adorar a Dios y no puede ¿por qué? Porque su pecado está constantemente delante de porque el enemigo lo está acusando. Porque no se ha resuelto esa deuda con el Señor. Porque no hay un. No se ha dado el paso correcto para recibir el perdón del Señor. Porque del pasado, miren, del pasado, ¿qué? Ya pasó. ¿Verdad? Pasado ya pasó. ¿Qué hace Dios con los pecados? Los cancela. Si, si pedimos perdón a Dios, Dios perdona el pecado, lo sepulta. Dios decide y está escrito, no me acordaré de tus pecados. Pero ¿cómo somos nosotros? Nosotros sí los recordamos. ¿Y cuando los recordamos, cómo nos sentimos? Mal otra vez porque estamos bajo condenación. Estamos bajo culpa. Nos sentimos que somos hijos de Dios, pero como que un pie sí y el otro no. Como que sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero luego vuelvo a mi pecado. Pero si sí quisiera ir, bueno, el domingo voy a ir, pero no, mejor no voy. Y así van las personas, dan un paso con la izquierda y otro con la derecha, pero en direcciones diferentes. David, que había fallado con Dios, ¿Qué dice ahora él? Mis rebeliones están delante de ti, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo que Dios nos quiere hacer, hermanos, es liberar de la culpa, liberar de la condenación, que no vivamos bajo remordimientos. ¿Qué son los remordimientos? Reconozco que hice mal, me siento mal, digo, "Sí, sí, está bien, sí, yo hice mal, no merezco, Señor, perdóname", pero al rato lo vuelve a hacer. Porque el remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar, es ir, ir en una dirección, pero reconozco, estoy mal, en este camino estoy mal, ¿qué debo hacer? Darme la vuelta. Regresar con el Señor. Pero el remordimiento es así. Sé que estoy mal, Señor. Cada paso que yo doy, estoy mal. Perdóname, Señor. Si sí, yo sé que estoy mal, Señor. Yo sé que soy pecador, soy una llaga podrida. Pero van en la misma dirección. No se arrepienten. Se sienten mal, pero no cambian. Esa es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es. Como, como saqueo, saqueo dijo, hizo cuentas, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes que prácticamente habían sido por extorsión, por abuso, y dijo, lo voy a dar a los pobres, y lo que alguien me venga a reclamar se lo voy a pagar cuatro veces. Él actuó, él sí produjo un cambio cuando recibió la palabra del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. La mayoría se siente mal, dice, ay pastor, es que yo vengo y, y me siento mal. Bueno, el mensaje es para salvación. A veces el mensaje, claro que nos incomoda, no nos gusta, pero sigue siendo para salvación. Amén. No podemos vivir bajo remordimientos, sentirnos mal, pero no cambiamos. Yo sé que debo hacer esto, pero no lo hago. Yo sé que debería hacer lo otro, yo lo sé. Mire, pastor, lo peor, ¿sabe qué es que yo lo sé? Pero pues yo no te quiero convencer de que algo está mal. Porque mira, como yo pienso, es de esta manera. Número uno, tienes capacidad mental, capacidad de pensar, de entender, de razonar. Segundo, tienes conciencia. Tercero, tienes la palabra de Dios. Tienes tres cosas antes de que yo te, re, te lea la Biblia, antes que yo te explique la Biblia. Tienes tres cosas. Capacidad de razón, conciencia y tenemos la escritura. Debo decirte una cuarta más. Cuando tenemos conciencia y la escritura, el Espíritu Santo nos habla. Así que yo pudiera ser la voz número cinco. Pero ya tienes capacidad mental, conciencia, la Biblia, el Espíritu Santo y después vengo yo para decirte conforme la Biblia si algo está bien o está mal. Así que yo no confío que lo que yo te diga es suficiente para cambiarte o para influirte. Yo no, no me levanto pensando el domingo, hoy voy a decir algo, ojalá que fulano responda o que alguien le llegue o que le toque. Por supuesto que no. Confío que tu capacidad mental, tu conciencia, tu entendimiento de la escritura y la presencia del Espíritu Santo te hablen lo suficientemente claro que cuando oigamos la enseñanza la puedas tomar. Vamos al capítulo 50 del libro de Génesis y tenemos el relato de la muerte de Jacob. Y dice el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Pregunta, ¿se sentían perdonados? No, ellos no se sentían que José los había perdonado, aunque José ya los había perdonado. Pero ellos en su conciencia... No se sentían perdonados. Así que inventaron algo y enviaron a decir a José: Miren, miren esta mentirilla blanca, piadosa, noble, todo por la salud de la familia. Tu padre mandó antes de su muerte, que quién sabe a quién se lo dijo, y dijo esto: Díganle a José, imagínense esto, hermanos, como ya no está ahí Jacob para. Decir las cosas, ellos están inventando. Jacob dijo antes de morir: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, en base a esas palabras, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró, tenía un corazón noble este José, lloró mientras hablaban. Dice el versículo 18: Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Pregunta: ¿se cumple la palabra del Señor? Cuando algo es de Dios se cumple porque se cumple. Aquí tienes a los hermanos que de, de tenían envidia, que le desearon el mal, pero tienes a un hombre diferente y que dijo: José, no teman. ¿Qué fue lo que vio José en ellos? Temor, culpa. Y dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios se va a arreglar con ustedes, yo no estoy en el lugar de Dios. Pero vean estas palabras, ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió todo esto. Saben una cosa, hermanos, José pudo reconocer algo. Él no había tenido el control de su vida. Las circunstancias lo llevaron, lo arrebataron de la casa de su padre. Fue a la casa de una persona que Dios lo prosperó ahí, pero tuvo problemas con la esposa de ese hombre. Fue a la cárcel. Pero ¿qué dice José? Pero Dios lo encaminó todo para bien para darles de comer a ustedes y a sus hijos y salvar a muchos pueblos. Porque todos de alrededor vinieron a Egipto por grano. Dios tuvo el control. Entonces dice José, verso 21, verso 21 ahora pues, no tengan miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Todos esos temores eran producto de la culpa. Y los consoló y les habló al corazón. Ellos vivieron hermanos con culpa. Y ahora tienen aquí a un hermano que creen que se va a vengar de ellos. Y, y todavía esta culpa la han arrastrado por años. Tienen que inventar una mentira para encontrar el perdón de su hermano. Dos cosas más que hace el pecado. Una. Nos roba el propósito de Dios, hermanos. El pecado nos aparta, nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros. El pecado nos desvía, nos aleja de lo bueno que Dios tiene para nosotros. Cuando el pueblo de Israel se involucró con los ídolos de sus vecinos. Primero hicieron negociaciones, después adoraron a esos dioses, participaron de fiestas y después cayeron bajo el poder de sus enemigos. Entonces los empezaron a explotar. Y aquí tenemos el ejemplo en el libro de Oseas, porque algo que el pecado es tan engañoso, hermanos, que a veces uno ni se da cuenta de las consecuencias. Tienen que pasar a veces muchas lágrimas, tristezas, mucho dolor para que uno pueda reconocer que todo es por culpa de haberle dado la espalda al Señor. En Oseas habla de Efraín y dice el capítulo 7, verso 8 de Oseas. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. En lugar de vivir una vida aparte, una vida separada, una vida consagrada a Dios en la voluntad de Él. Dice, no, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y miren esta expresión, que si sabes hornear, la puedes entender mejor que los que no sabemos hornear. Yo tuve que darle por ahí un poquito de investigación a esto para entender esta expresión. Dice, Efraín fue una torta que... No volteada. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando se mete un pan al horno había que darle la vuelta para que esté bien horneado de los dos lados. Lo que Efraín tiene dice es una torta no volteada. Por un lado está quemada y por el otro lado está crudo. ¿Te comerías algo así? Algo que está quemado y crudo. Como que no, ¿verdad? Bueno, así es la incongruencia del pueblo de Dios, una torta no volteada. Se ha mezclado con otras personas. Pero miren el 9, hermanos. Extraños devoraron su fuerza. Esas alianzas que hicieron los debilitaron. Esas amistades con las que se involucraron les minaron, les robaron su energía, su fuerza, los destruyeron poco a poco. Pero ¿qué dice? ¿Que no? No lo supo, no se dio cuenta en qué momento estaba en desventaja. Se unió como para fortalecer alianzas políticas, alianzas para hacerse grande y poderoso y al final terminó bajo el poder y el dominio de estos grupos, de estas personas. ¿Y qué dice? Y él no lo supo. Y, y miren esta otra expresión, canas le han cubierto y qué. No se dio cuenta, eh, cuando uno deja de ver a algunas personas por mucho tiempo y uno las vuelve a ver, a veces uno las encuentra fuertes, con mucho ánimo, bien. Pero hay personas que han andado en malos pasos y después de no verlos por años, ¿saben cómo están? Avejentados, canosos, enfermos. Y puedes poner a dos personas de la misma edad. Y uno parece que fuera el tío del otro, el papá. Porque ha habido un desgaste emocional, espiritual, físico, moral, de todo. Y el pecado que trae al final, muerte. Y la culpa nos roba otra cosa, ¿no? el pecado nos roba otra cosa. Bueno, este versículo sobre este punto, de una vida sin propósito, que es lo que hace el pecado. En el Salmo 78, que hace un recuento de la historia de Israel por su paso a través del desierto y cómo fracasaron una y otra vez, el salmista dice, con todo esto pecaron aún y no dieron qué, crédito a sus maravillas, no le dieron honor a Dios. Dar crédito es darle a Dios gratitud alabanza darle honor darle una constante ofrenda en la mañana y en la tarde como en el antiguo testamento cuando subía el incienso lo prendían en la mañana ofrendas que subían en señal de gratitud nos levantamos y que debemos decir gracias señor y antes de ir a dormir gracias señor pero mira lo que dice ellos no dieron crédito a sus maravillas. Entonces, ¿qué crees que les pasó a toda esta generación? Dios consumió sus días en en vanidad. Esta generación, el tiempo fue pasando, pasando de tal forma que no lo aprovecharon. No sacaron provecho de su vida ni aprendizaje, no hubo cambios en ellos porque sus días se consumieron en algo que no tenía valor. Así es el pecado. Yo he conocido personas que fueron fieles, eh, peregrinaban en el día de la crisis, en el día de la muerte, clamaron y no hubo respuesta. Porque las, lo, las figuras de madera, de yeso, no dan respuesta. Sí tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. El Dios verdadero es el que escucha la oración y responde a la oración. Amén. Ahora dice, sus días fueron consumidos. Cuando las personas le dan su vida, su dinero, su interés, su tiempo a algo que después las personas dicen, no valió la pena. No valió la pena. Abrazan a veces causas, movimientos, pensamientos, formas de vida, que cuando pasan los años dicen, me equivoqué. Pero ya es un poquito tarde porque los años pasaron consumidos en vanidad, en aquello que no tiene valor, y además en temores, angustias y tribulaciones. Así que el pecado nos nos lleva por un camino sin rumbo, por un camino sin llegar a ninguna parte, ocupados, afanados, como el hámster que corre, 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 hace un gran esfuerzo por correr sin llegar a ningún lado. Así es el pecado. La persona que va por ese camino nunca va a llegar a nada bueno. Y una cosa más. Vamos al Salmo 51 nuevamente. Porque el pecado siempre provoca algo tan terrible en el alma. Es como una ponchadura en la llanta. El pecado nos roba el gozo. Ya nos robó la paz, ya nos quitó la paz, porque ahora uno vive en culpa, pero también roba el gozo, la alegría. Incluso el Espíritu Santo vino para darnos gozo, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos alegría, satisfacción en la vida. Y miren lo que dijo David. Si recuerdan a David, mi pecado está siempre delante de mí. Tú has visto mis rebeliones. Y ahora en el clamor que él tiene, verso 8, ¿qué es lo que dice? Hazme oír gozo y alegría. Si comparamos esto con el Salmo 32 que él escribió también, donde él dice, qué bienaventurada es la persona a quien Dios no inculpa de pecado. Qué dichosa, qué feliz la persona que Dios no tiene nada que reclamarle. Porque ¿qué está diciendo él ahora? Hazme oír gozo y alegría. Porque el pecado puede dar en un momento una alegría, una satisfacción, un placer, pero trae la muerte. Trae la separación de Dios, ahoga. Es como una planta venenosa que va a ahogar a otras plantas. David lo primero que está diciendo es, hazme oír gozo y alegría y miren hasta dónde está el impacto del pecado. ¿Qué resiente David en el versículo 8? Sus huesos. Porque la culpa, los sentimientos de culpa afectan tan profundamente a las personas que pueden llegar a lastimar sus huesos. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12. Ahora David lo ruega, lo pide y dice, devuélveme, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Cómo se sentía él? Perdido, alejado de Dios, muerto espiritualmente, desconectado de Dios. ¿Y qué pide? Devuélveme, Señor, el gozo. Vuélveme el gozo de la salvación. Así que voy a terminar diciendo esto. Una persona que es salva, según esta oración, ¿qué tiene también? ¿Qué tiene una persona salva? Tiene gozo, tiene gozo, tiene una alegría por dentro, porque es salvo. Hermanos, si valoráramos la salvación, deberíamos estar más contentos, felices. No importa la oscuridad del valle, tenemos al Señor. Y Él es nuestro pastor. Y nuestro pastor nos llevará aún más allá de la muerte. Ahora, recordemos a José un momento. ¿Qué dijo José cuando sus hermanos estaban en toda esta trampa de buscar el perdón de Él? ¿Recuerdan lo que les dijo? Miren, Dios lo encaminó para bien. Dios tomó el control. Es más, les está dando de comer a ustedes y a todos los hijos por generaciones y a muchos pueblos, pero fue Dios. Y solo recordemos al apóstol Pablo, que de Pablo que decía: Para mí el vivir es Cristo. Y yo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa, me extiendo a lo que Dios tiene para mí. El pecado nos aparta, nos distrae, nos seduce. Pablo dice, voy a la meta, persigo la meta, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Cuando Pablo iba a morir, le escribe en la segunda carta a Timoteo y le dice, el tiempo de mi partida está cercano. Pero miren las palabras de Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada una corona. Que el Señor no solo me la va a dar a mí, sino a todos. A todos. Los que aman su venida. José fue tentado. Cayó en la tentación. ¿Qué logró José? El cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Y para bendecir a muchas personas. Guárdate para el Señor. ¿Qué hizo Pablo? Cuando Él se entregó a Cristo, su vida. Es una bendición. Nos bendice todavía. Al día de hoy, la, los escritos del apóstol nos animan. Estas palabras nos deben dar aliento. Que nosotros pudiéramos decir también, he peleado la buena batalla, pastor. A mis años he guardado la fe. Y sé que hay una corona para mí. Porque hermanos, cuando las personas viven dispersas y están para partir, saben qué piensan. Y dice, pastor, de veras me voy a salvar. ¿Qué hago para salvarme? Porque vivieron toda una vida sin la seguridad del amor y de la salvación y sin el gozo de la salvación. Y nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17.4 dijo, he acabado la obra que me diste. He acabado lo que tenía que hacer. Piensen que, ¿qué es aquello que nos desvía, que nos distrae del propósito de Dios? Porque eso limita al Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso nos aleja más de Dios, enfría nuestra vida. Y vamos a ir sin rumbo, como hemos descrito a través de estos versículos. Piensa un momento, vamos a orar. ¿El pecado tiene consecuencias? Claro que sí. ¿Hacer lo malo delante de Dios tiene consecuencias? Claro que sí. ¿Dios perdona? Claro que sí. Pero no tienes que ir por el camino equivocado para encontrar el perdón de Dios. El Espíritu Santo viene a morar al corazón de los hijos de Dios para darles esperanza, para darles fortaleza, para alumbrar el corazón, la mente, los pensamientos en la voluntad de Dios. No permitas que nada te aparte, te desvíe del propósito de Dios. No permitas... Que el enemigo use cualquier cosa insignificante para apagar tu vida, para desviarte, para decirte que hay un camino mejor fuera de la voluntad del Señor, porque no lo hay. Que no vengan un día las canas a tu vida sin que tú te hayas dado cuenta. Que trates de voltear a ver atrás y digas, ¿a dónde se fue mi vida? Debía haber amado al Señor, debía haberle sido fiel, debía haberle servido, debía haber orado más, debía haber aprendido más de su palabra. Hay cosas que solo tú podrás hacer y que si tú no lo haces, no se harán. Si José hubiera pecado con aquella mujer, José hubiera muerto de hambre y toda su familia. Pero él se mantuvo fiel al Señor. Soportó la prueba, la tentación. Él pudo ver a Dios en su vida y decir, Dios ha encaminado mi vida para bien. Las personas que se van desviadas del pecado tardan años para descubrir que estaban perdidos. La palabra del Señor nos invita. Nos llama, nos habla, nos consuela, nos anima, nos fortalece a dar cada paso de nuestra vida en la voluntad del Señor. El pecado tiene consecuencias y todas son negativas. Muerte, culpa, vergüenza, temor, inseguridad, insatisfacción, remordimientos, nos aleja de Dios. Nos roba la paz, nos roba la alegría, nos hace inútiles en el reino, nos hace estériles, sin fruto. Pero eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Cristo murió para darnos su victoria y llevarnos de triunfo en triunfo por medio de su Espíritu, de su palabra de su presencia en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre.